Para poder entender la negociación que va a tener México con Estados Unidos, tal vez tendríamos que ver cuál es el impacto que los Estados Unidos van a tener en esta renegociación. 39 estados de los Estados Unidos exportan a México, de los cuales 34, México está dentro de los primeros 5 lugares, y 24 es su primer lugar o segundo lugar en sus exportaciones. Este es el caso específico del estado de Texas, que el 36% de sus exportaciones se van a México con 92 mil millones de dólares. California, el 16% de sus exportaciones se van a México con 26 mil millones de dólares. Nuevo México, Michigan, Dakota del Sur, Nebraska, Missouri son primer y segundo lugares México como exportaciones, con un aproximado de 20% de exportaciones y más de 5 mil millones de dólares. Ahora bien, los principales productos de exportación que realiza Estados Unidos a México son primeramente productos electrónicos y computadoras, con 43 mil millones de dólares y más o menos un 30% de sus exportaciones. Transporte, que son fundamentalmente automóviles y camiones. Químicos, maquinaria, excepto eléctrica y otros. Obviamente en otros estamos textiles, confecciones y demás. Sin embargo, esas son las grandes exportaciones de los Estados Unidos a México. Grandes exportaciones que generan un alto porcentaje de empleo también en esa región. Efectivamente. ¿Qué pasa en el caso de México? ¿Cuáles son las exportaciones de México a los Estados Unidos? Bien, todos conocemos, Iván, que la importancia que tiene el Telecán para nuestro país y sabemos que las principales exportaciones se realizan en Estados Unidos y Canadá. Haciendo un análisis de los números, podemos ver que a Estados Unidos realizamos exportaciones por el 77.7% del total de las salidas que tenemos de nuestro país y a Canadá tenemos el 2.9%, que representa aproximadamente prácticamente el 3%. Yo creo que una nota muy importante de estos números son dos. El primero es, independientemente de la cantidad de tratados y acuerdos que tiene México con diversos países, definitivamente el impacto mayor sigue siendo, el monto mayor sigue siendo con Estados Unidos y Canadá. La segunda parte del análisis es que de los 295 billones de dólares que exportamos a Estados Unidos, prácticamente 250 billones de dólares son el resultado de nuestra industria de maquila. Y es ahí es uno de los sectores que requieren un análisis más puntual dependiendo de las tendencias que se tengan ya por parte del gobierno de Estados Unidos sobre las estrategias que tendremos que seguir. Esto es muy importante porque el gobierno de Trump ha estado diciendo durante toda la campaña y últimamente también que hay un déficit importante entre México y los Estados Unidos. Y estadísticamente esto es cierto. De 295 mil a 280 mil efectivamente hay un déficit importante. Sin embargo, si estamos tomando en cuenta que 250 mil millones de dólares son empresas maquiladoras, la gran mayoría de estas empresas norteamericanas, ese déficit en materia real y materia económica no debería existir. Por lo tanto, tendríamos que identificar un poco más el análisis de estos números para poder saber si efectivamente hay un déficit o no.